Ahí tenemos a Ramón intentando alcanzar. Ahí Chanel, por detrás David, que toma la tercera posición y Jesús que intenta también.
no. Ángelón para los amigos. Ángel García Rama con su vuelta a las tiradas, ¿eh? Luego hablaremos con él también cuando toque descanso. Bueno, repito, todos los que estáis dentro del recinto, vamos a intentar sentarnos o agacharnos para que todo el mundo que está alrededor de la valla intente ver. Ya os explico al principio cómo funciona esto. Son dos tiradas. Arranca la primera tirada. Y tenemos de momento ligera ventaja para el equipo de los Dancañeros. Tenemos al frente Angelón. Igualadísima de momento la tirada. Si en algún momento la cinta de color negro cruza el palo, ya se da la victoria, ¿eh? Tanto por los dos lados. De momento ya veis, si lo divisáis, la pequeña cinta roja da una ligera ventaja al equipo de los Zancañeros. Todavía no llegamos a la mitad, ahora se trata de aguantar, como decía Ángel, importante la coordinación. Escuchamos, ¿eh?, el sonido de los chicos tirando, que también forma parte del inglés, gestiona. Un minuto queda. Levantando, intentando remontar. El equipo de los Terribles intentando remontar. Y los Zancañeros. Con sede en Llanes, la ventaja a punto, de llevarse la victoria. Y la victoria para los Zancañeros, el aplauso para ellos. Fiesta del pastor. Gamoneo. No, aquí a mano. De la mochila no entra. De las tres. Tiene que ser bonito eso. Bonito para verlo. Para trabajar o no, Cada vez que venimos. Ya se lo dije a ella, ¿eh? Bueno, venga, gracias. Chao, chao. Sí. No, bocadillo de cabrales. De gamoneo. ¿Esto es gamoneo? Dame uno, anda, que me voy a comer uno. 3,50. Vale, 3,50 ¿de qué? ¿De pesos o euros? Euros. Ah, vale, venga, toma, dame uno. Porque también tengo pesos, si los quieres. ¿No quieres pesos? No, pesos no. Yo solamente euros. De eso no entiendo. A ver, voy a coger uno. A ver si saco el dinero. Vale, sí, antes está mi sobrino, si quiere. Igual. Este está mejor. Precio y peso, lo que tú quieras. Muy completo. Porque va a llegar. ¿Sí? ¿Y este cuánto vale el queso? ¿Cuánto vale este? Eso, como lo metes en el cuestión de 40 grados, llega a este. Vale. 36. No. Este está curado, ¿eh? Está bastante curado. ¿Te vale así? ¿O lo quieres menos? ¿Lo quieres así? ¿Te vale el bocadillo? A 3,50. Curado, curado. Vale, pues este. Te dije 34, ya no me acuerdo. 36. Está bueno. ¿Quieres una bolsina? Sí.
paella, Spain. He hecho paella. Por aquí, una caja de agua loco.